Hola, bienvenidos sean todos a Cocinemos con Miranda, hoy trayéndoles un nuevo video. Espero que este video les guste y hoy les presento cómo hacer un verdadero betún de huevo muy excelente con unos tips que quiero regalarles a ustedes. Es un tips o un truco. Lo que voy a hacer aquí es un betún de huevo. Tengo aquí la clara de huevo, miren, aquí tengo ya las claras del huevo. Y aquí tengo las 10 yemitas de huevo. Por este lado tengo lo que es la maicena. Siempre utilizo lo que es maicena. En otros videos quizás ya lo han visto. Tengo la sal y el huevo, que es lo principal. Y nos vamos aquí rápidamente a preparar este betún de huevo. Aquí, como pueden ver, tengo lo que son las claras del huevo. Ya lo tengo acá en el topper. Ahora lo que voy a hacer es agregarle un pedazo de cebolla. Este es el truco, el tips que yo quiero regalarles. Se lo voy a agregar aquí ya dentro de la clara del huevo. Y no pasa nada, mi gente. No se preocupen, no piensen que no va a funcionar, no piensen de que esto se va a hacer muy, muy líquido. Cuando uno está guisando chiles rellenos o otra clase de envoltura, y siempre que utilizamos el betún de huevo, suele pasar, no sé si a ti te pasa, pero bueno, en mi caso a mí me pasa que en la cocina se siente mucho olor a grasa quemada. Entonces, para esto es este truco, mi gente. Por donde quiera que vean este video, les envío un saludo grande y muchas bendiciones. Y bueno, mi gente, nos vamos a esta preparación. Así es como yo les quería compartir este truco que ya les dije. Esto es para las amantes a la cocina, que siempre hacemos esta clase de comida. Es para ellas y para todo aquel que quiera aprender, mi gente, porque en este camino vamos aprendiendo. Aprendemos unos de otros, por eso aquí estoy regalando mis tips con toda mi gente bonita. Gracias a los que comentan, gracias a los que no comentan. Las vistas cuentan mucho, pero casi no suelo decir que me regalen un me gusta o que compartan el video, pero hoy sí les pido que me regalen un dedito arriba, y si les gustó el video, bueno, y si no, pues también muchas gracias por estar aquí. Les deseo un millón de bendiciones y nos vamos a hacer esta preparación. Esta es la batidora que yo uso. Aquí ya tengo la cebolla, simplemente le agregamos primero la cebolla. Y aquí voy a ir explicando paso a paso, mi gente. Listo, tenemos aquí ya lo que es el betún de huevo, así le llamamos. Vamos a agregar lo que son las yemas del huevo. Y entonces ya le agregamos lo que también es la sal, es al gusto, es una pizca de sal nada más, mi gente. Yo uso la sal rosada, ya les dije ahí que siempre uso la sal rosada. Y nos vamos también a agregar lo que es la maicena. Miren, aquí está la maicena, es fécula de maíz o harina de maíz. Así es, mi gente. O no sé ustedes cómo lo hacen, pero esto es mi manera de hacerlo. Y para mí es bien rápido a la hora de que yo voy a hacer el envuelto. No pasa nada, no necesito hacer muchos pasos. Así, con este segundo paso. Si te estás cuidando en contra del colesterol, no es recomendable agregar a la yemita de los huevos. Simplemente así funciona, solo con las claras del huevo. Thank you.
hoy quise compartir con ustedes este truco, mi gente, ya que yo siempre lo hago. Pero voy a ir dando así paso a paso algunos otros truquitos que yo sé. Lo voy a compartir enseguida en otros videos, así que muchas gracias a todos por estar aquí acompañándome, gracias por ver los videos, muchísimas gracias, se les agradece con todo el corazón y hasta la próxima con otro nuevo video. Mil bendiciones, bye.